se rehabilitó de nuevo el tramo de la avenida Papa Francisco, que va de la avenida Los Inmigrantes hasta casi llegando calle El Tordo. Bueno, esto fue un trabajo de más de un año. Se realizaron varios trabajos, por eso la demora y también, bueno, este momento que estamos viviendo, que hubo unos meses que no se pudo realizar ni un trabajo. Acompañado del clima también, ¿no? Acompañado del clima, sí, exactamente. Bueno, en principio, como recordarán, eso era una avenida prácticamente intransitable. Estaba totalmente deteriorado lo que es el asfalto, el hormigón. Entonces, a pedido de los vecinos y de la misma gente que circula por esa vía, se decidió levantar ese pavimento y hacer un saneamiento del sector, que consistía en levantar ese ancho de 8 metros 20 por 200 metros de largo, por 1 metro de profundidad. Se levantó toda esa tierra blanda que estaba por debajo del asfalto y se comenzó a realizar el trabajo tirando piedras de distinta granulometría, piedras grandes, intermedias, y se iba compactando con el rolo compactador y por último una tosca fina que también se compactó. Ese trabajo quedó finalizado también en paralelo con el saneamiento que se hizo del sector, porque es una zona baja, era un terreno inundable. Se canalizó todo ese sector de laguna que existía ahí mediante tubo de mil y se lo volcó hacia lo que es un brazo del arroyo Tacuara. Y para terminar, en la avenida Papa Francisco se hizo el cordón cuneta, prácticamente 400 metros lineales de cordón cuneta y 1.600 metros cuadrados de empedrado. Y ya la gente, a partir de el tránsito, a partir de ayer, ya se puede circular por la avenida. En Barrio Las Palmelas se continúa, tenemos para unas 3, 4 semanas más. Ese barrio se va a hacer también un saneamiento integral, con la apertura de calles, saneamiento, es un terreno también, una zona baja, inundable. Y por último, cuando están las calles abiertas y se hace el desagüe pluvial correspondiente, se va a hacer el relleno para cada vecino que necesita dentro de su terreno.